Los 5 looks que demuestran que Sofía Palazuelo será la novia más elegante del año. La futura duquesa de Alba ha demostrado que su estilo natural y discreto la convertirá en una de las novias más elegantes del año. Estos son los looks que lo avalan. Sofía Palazuelo y el próximo duque de Alba, Fernando FitzJames Stuart Solís, han anunciado que se casarán este otoño, en concreto, el 6 de octubre, en la que se convertirá en la boda del año. Un enlace que, según ha confirmado los novios, se celebrará en el Palacio de Liria, Madrid, y reunirá a la flor y nata de la sociedad madrileña y andaluza y a gran parte de la aristocracia patria. La expectación en torno a este día será máxima. Si la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry paralizará Reino Unido, todo parece indicar que el enlace del duque de Huéscar hará lo propio en territorio español. Algún día Sofía será la duquesa de Alba consorte y el análisis de sus movimientos desde que entone el sí quiero estará asegurado. Por el momento, su perfil en actividades y eventos familiares ha sido más que bajo. Siempre en segundo plano, podemos contar sus apariciones públicas con los dedos de una mano, reducidas casi a bodas y la feria de abril. Aunque son pocas, podemos asegurar que su estilo siempre cuidado y elegante la convertirán en una de las novias más bellas del año. La comparación con Sasha de Osma es inevitable, no solo se parecen físicamente, sino que además, comparten un estilo similar. Estos son los 5 looks que avalan nuestra teoría. Básicos para invierno y verano en su día a día, su estilo se basa en la premisa del menos es más, sin complementos exagerados ni colores extravagantes. La futura duquesa de Alba ha demostrado que en su día a día la clave del éxito se basa en la elección de colores neutros de temporada. Mientras en invierno es habitual verla pasear por las calles de Madrid con looks en el que el negro y la escala de grises son las protagonistas, en verano los blancos, crudos y beige toman el poder. Unos looks que cualquiera podríamos tener en nuestro fondo de armario que nada tiene que ver con el estilo hippie de la que fuera abuela de su prometido, la divertida Cayetana de Alba. Prendas que marcan la diferencia a pesar de todo, algún día se atreve con alguna prenda que se sale del tiesto. Un bolso más llamativo, unos zapatos de It Girl o chalecos coloridos que le dan un toque a su look cuando la ocasión lo requiere. No la veremos así cruzar la Castellana a primera hora de la mañana para ir a la oficina ni en las interminables colas de los controles del AVE o Barajas. Ahora, si hay que arreglarse para una fiesta o una cena especial, Sofía tira de prendas únicas para marcar la diferencia sin dejar de lado la naturalidad que la caracteriza. Un maquillaje natural y un peinado sin grandes esfuerzos hacen el resto. El resultado, maravilloso. Su punto fuerte, las bodas, aunque si hay una época en la que realmente se posiciona como la más elegante, es la de bodas.
dos han sido los grandes enlaces a los que la duquesa de Huéscar ha asistido del brazo de su prometido y en las dos se ha convertido en una de las mejor vestidas. La primera de ellas, la del primo de su novio, Luis Martínez de Irujo, con Adriana Marín, en octubre de 2016. Deslumbró a los invitados con un vestido de escote bardot y falda de vuelo por debajo de la rodilla de la firma francesa Mage, de la colección Primavera-Verano 2016. Un vestido que ya le habíamos visto en color blanco a Ivanka Trump tiempo atrás, curiosamente. La segunda, hace apenas unos meses, cuando deslumbró en una boda en Córdoba, con un vestido de inspiración étnica, de la firma de moda Temperley London, una de las favoritas de las hermanas Middleton. Inspiración étnica y escotazo valorado en más de 1000 negación que combinó con unos vistosos pendientes de mango de menos de 10. Perfecta. De rojo, en feria, aunque sí hubo una ocasión en la que dejó a todos con la boca abierta, fue en su debut oficial en la feria de abril el pasado año junto a su novio y su futuro suegro, el duque de Alba. Una cita en la que lució perfecta vestida de flamenca con un vestido rojo con toques morados en los volantes, combinado con mantoncillo rojo bordado y flor en la cabeza. Un look que no podía favorecerle más y que paseó por las calles de la capital hispalense y el Real como una auténtica veterana. ¿Repetirá este año? Los cinco looks que demuestran que Sofía Palazuelos será la novia más elegante del año. La futura duquesa de Alba ha demostrado que su estilo natural y discreto la convertirá en una de las novias más elegantes del año. Estos son los looks que lo avalan. Sofía Palazuelos y el próximo duque de Alba, Fernando Fitzjames Stuart Solís, han anunciado que se casarán este otoño, en concreto, el 6 de octubre, en la que se convertirá en la boda del año. Un enlace que, según ha confirmado los novios, se celebrará en el Palacio de Liria, Madrid, y reunirá a la flor y nata de la sociedad madrileña y andaluza y a gran parte de la aristocracia patria. Looks en el que el negro y la escala de grises son las protagonistas, en verano los blancos, crudos y beige toman el poder. Unos looks que cualquiera podríamos tener en nuestro fondo de armario que nada tiene que ver con el estilo hippie de la que fuera abuela de su prometido, la divertida Cayetana de Alba. Prendas que marcan la diferencia a pesar de todo, algún día se atreve con alguna prenda que se sale del tiesto. Un bolso más llamativo, unos zapatos de It Girl o chalecos coloridos que le dan un toque a su look cuando la ocasión lo requiere. No la veremos así cruzar la Castellana a primera hora de la mañana para ir a la oficina ni en las interminables colas de los controles del AVE o Barajas. Ahora, si hay que arreglarse para un show, podemos asegurar que su estilo siempre cuidado y elegante la convertirán en una de las novias más bellas del año. La comparación con Sasha de Osma es inevitable. No solo se parecen físicamente, sino que además, comparten un estilo similar. Estos son los cinco looks que avalan nuestra teoría. Básicos para invierno y verano en su día a día.
Su estilo se basa en la premisa del menos es más, sin complementos exagerados ni colores extravagantes. La futura duquesa de Alba ha demostrado que en su día a día la clave del éxito se basa en la elección de colores neutros de temporada. Mientras en invierno es habitual verla pasear por las calles de Madrid con la expectación en torno a este día será máxima. Si la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry paralizará Reino Unido, todo parece indicar que el enlace del duque de Huéscar hará lo propio en territorio español. Algún día Sofía será la duquesa de Alba consorte y el análisis de sus movimientos desde que entone el sí quiero estará asegurado. Por el momento, su perfil en actividades y eventos familiares ha sido más que bajo. Siempre en segundo plano, podemos contar sus apariciones públicas con los dedos de una mano, reducidas casi a bodas y la feria de abril. Aunque son poca una fiesta o una cena especial, Sofía tira de prendas únicas para marcar la diferencia sin dejar de lado la naturalidad que la caracteriza. Un maquillaje natural y un peinado sin grandes esfuerzos hacen el resto. El resultado, maravilloso. Su punto fuerte, las bodas, aunque si hay una época en la que realmente se posiciona como la más elegante, es la de bodas. Dos han sido los grandes enlaces a los que la duquesa de Huéscar ha asistido del brazo de su prometido y en las dos se ha convertido en una de las mejor vestidas. La primera de ellas, la del primo de su novio, Luis Martínez de Irujo, con Adriana Marín, en octubre de 2016. Deslumbró a los invitados con un vestido de escote.